Buenas tardes. Vamos a empezar esta clase de hoy, 17 de noviembre. Pues vamos a hacerlo. Y demostrando el teorema que habíamos planteado ayer, el teorema que establecía que las siguientes son proposiciones equivalentes para una matriz o dada una matriz A en CN por N. Y pues las tres cosas que eran equivalentes eran que A es definida positiva, que la matriz A tiene una factorización de Cholesky, perdón, tiene una factorización L de L, y las entradas de la diagonal de D son positivos. Y tres, que la matriz A tiene una factorización de Cholesky. Y adicionalmente que si A tiene factorización de Cholesky, esa factorización es única. Entonces, este es en resumen el teorema y pues vamos a proceder a demostrarlo. Entonces, primero vamos a comprobar que 1 implica 2. Entonces, sea A de n por n, definida positiva, entonces como la matriz es definida positiva, utilizando el teorema que compro o perdón, el lema que probamos ayer, el lema 4.4, ese lema decía que cualquier submatriz principal de la matriz definida positiva iba a ser definida positiva. En pocas palabras, pues iba a ser no singular. Eso sería una consecuencia de ser definida positiva, que sería no singular. Parte también del lema 4.2, si no me equivoco. A ver, el 4.1. Bueno, no fue parte en sí de un lema, sino de las observaciones que hicimos. Pero por lema 4.4, nosotros podemos asegurar que cada una de las submatrices principales superiores A sub K para K igual 1 hasta N menos 1 es definida positiva. Entonces, el lema 4.4 más generalmente decía que cualquier submatriz principal iba a ser definida positiva, pero en particular estamos considerando las submatrices principales superiores. Esas también van a ser definidas positivas por ser submatrices principales. Por lo tanto, serían no singulares. Eso por las observaciones que hicimos ayer. Entonces, eso lo podríamos concluir. Ok, entonces, ¿qué pasa si para una matriz todas sus submatrices principales superiores son no singulares y además la matriz es hermítica?
Además, ha de ser mítica. Por ser definida positiva. Entonces, teorema 4.1, por cierto, el que estamos haciendo ahorita es el 4.2. Ver. Entonces, por teorema 4.1 existe una factorización de Cholesky. Por teorema 4.1, perdón, existe una factorización L de L. Con D, matriz diagonal, con entradas reales. Esa es la conclusión de el teorema 4.1. Todavía nos hace falta comprobar una cosa, entonces, porque el teorema nos está diciendo, el 4.2, que más allá de ser entradas reales, las de la diagonal de D son positivas. Ok, entonces, vamos a comprobar eso. Entonces, notemos que EI transpuesto conjugado por D por EI. Bueno, transpuesto conjugado en sí por mera formalidad, en sí solamente es transpuesta, pero esto es el elemento D y I. Ok, entonces, ¿qué ganamos realmente con esto? Pues que nosotros podemos utilizar este hecho para lo siguiente. Entonces, vamos a considerar un vector. Bueno, de hecho, podemos hacerlo mejor así. Realmente ven que si A tiene una factorización L de L, entonces A se puede escribir como sería L de L transpuesto conjugado. Y pues como la matriz L es invertible por ser triangular inferior unitaria, en la factorización L de L, entonces nosotros podremos despejar para D escribiendo L inversa por A por L menos transpuesto conjugado, donde este menos transpuesto conjugado es solamente la inversa de la transpuesta conjugada. Entonces esto sería igual a D. Por lo que, sustituyendo eso en esta relación de arriba, D y I sería igual a EI transpuesto conjugado D por EI, donde este EI eso no es otra cosa que el vector de la base canónica el número I, es decir, el vector que tiene todas sus entradas cero, excepto en la entrada I, que ahí es 1. Entonces, esto sería igual a EI transpuesto conjugado por LI inversa, perdón, LI inversa por A. A ver. Correcto, también se podría decir que EI es la iésima columna de la matriz identidad. Ok, solo que vamos a arreglar una cosita aquí. Sí. Listo. L menos transpuesto conjugado por EI. ¿Okay? Ahora esto, convenientemente, lo vamos a agrupar de esta forma. Ven que aquí voy a sacar como de una especie de factor común el transpuesto conjugado, para intercambiar el orden de la matriz y el vector, y además aplicarle transpuesto conjugado a la matriz L inversa. Entonces me va a quedar así, por la matriz A, y aquí pues no hace falta hacer nada. Es la transpuesta conjugada de la inversa,
por el vector A. Ok. Pero como L es no singular, también lo es esta matriz. Porque solo la inversa va a ser no singular y pues la transpuesta conjugada también va a ser no singular. ¿Ok? Entonces, por lo que este vector es no nulo, no puede ser cero, porque si fuese cero, entonces EI sería cero, eso es producto de la no singularidad de L menos transpuesto conjugado. Entonces, este vector, esta multiplicación, no puede ser el vector cero, por lo tanto, si yo tengo una matriz definida positiva que le multiplico de esta forma un vector que no es cero, lo que tenemos garantizado con esto es que este producto va a ser mayor o igual que cero. Pero vamos a ver, eso lo voy a concluir aquí. Así que D y I, que es igual a esto, esto es mayor, de hecho no mayor o igual que cero, mayor estricto que cero. Mayor o igual que cero es solamente en el caso de semidefinido positivo, pero como aquí A es definida positiva, es estrictamente mayor que cero. Y con esto comprobamos de que las entradas de D son estrictamente positivas. ¿Ok? No haría falta en sí verificar que esto es un vector, dado que en sí todos los productos anteriores se podían hacer, todos están hechos de forma legal, y pues esta L a ser matriz cuadrada, pues entonces así también ya queda. Porque L, todas estas tres matrices eran cuadradas como tal, incluyendo la matriz A. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta es que EI es un vector columna y este EI transpuesto conjugado es un vector fila. Pero de ahí, pues no veo que haga falta verificar algo adicional aquí. Pienso que así como están cuadradas las matrices, pues no hay peligro, básicamente. Si no fuesen cuadradas, ahí sí a lo mejor habría que detenerse a analizar las entradas o los tamaños de las matrices, viendo que cada operación sea legal. Pero como son cuadradas, entonces no va a haber mucho problema. ¿Okay? Entonces, bueno, esto prácticamente culmina la demostración de que 1 implica 2, que es la que les dije que era la más complicada de todas. Luego vamos a hacer la demostración de que 2 implica 3. Entonces vamos a partir suponiendo que se tiene una factorización L de L y luego vamos a comprobar que tiene o se tiene una factorización de Cholesky. Entonces suponga que A tiene una factorización L de L. Donde D es diagonal y dichas entradas de la diagonal son positivas. Entonces, partimos de eso. Entonces notemos que D se puede escribir como D un medio por D un medio, donde D un medio no es otra cosa que la matriz diagonal, cuyas entradas son la raíz cuadrada de D1, 1, la raíz cuadrada de D2, 2 y así. Entonces, la notación de ponerle D un medio es adrede,
porque técnicamente es la raíz cuadrada de la matriz, solo que no todas las matrices tienen raíz cuadrada, por eso se le dice directamente la raíz cuadrada. Solo que en este caso, cuando una matriz es definida positiva, sí tiene una raíz cuadrada, pero eso estamos entrando un poquito en detalles un poco más técnicos. Simplemente es que yo puedo expresar esta matriz como el producto de estas dos y esta igualdad es cierta, porque al final de cuentas son matrices diagonales. Las matrices diagonales son prácticamente como vectores en las matrices y pues las entradas van a ser simplemente el producto de la entrada 1, 1 va a ser el producto de las dos entradas 1, 1 y así con todas las demás. La entrada i, i es la multiplicación de las dos entradas i, de esta multiplicación de dos matrices diagonales. Ok, pero ¿cuál es el motivo de ser, de separar a D de esa manera? Pues entonces podemos ver que A, la cual tiene una factorización L de L transpuesto conjugado, se puede escribir como L de un medio de un medio L transpuesto conjugado, lo cual se puede escribir como L de un medio transpuesto conjugado, L transpuesto conjugado, es decir, solamente hice la transpuesta conjugada de D a la un medio, la cual es sí misma porque es una matriz diagonal y aparte de entradas reales, así que ni la transpuesta ni el conjugado la modifican, así que esto lo puedo hacer, y pues esto lo puedo escribir como L de un medio por L de un medio transpuesto conjugado. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, bueno, antes de eso, antes del por lo tanto. Entonces, como L es triangular superior, perdón, triangular inferior, y de un medio es diagonal, L por de un medio es triangular inferior. Porque básicamente lo único que hicimos fue multiplicar cada una de las filas de L, bueno, de cada una de las columnas de L por el de que corresponde a esa columna. Entonces, ahí está. Sería una matriz triangular inferior. Por lo que, o por lo tanto, A se puede escribir como S por S transpuesto conjugado con S igual a L de un medio, que es triangular inferior. Lo cual es una factorización de Cholesky. Es una factorización de Cholesky. Entonces ahí está. Prácticamente en esta demostración yacía en la separación de D como estas dos matrices, que son técnicamente la raíz cuadrada. Y de ahí lo demás solo es encajar la teoría. Entonces A se puede escribir como este producto, ese producto es una matriz triangular inferior y pues entonces es una factorización de Cholesky. Y vamos a cerrar las demostraciones demostrando que 3 implica 1 y esta es la parte más sencilla de todas porque si A tiene una factorización de Cholesky, si esta es una factorización de Cholesky para A, entonces A tiene la forma, A tiene esta forma y vamos a ver una cosita antes de esta.
Okay. Entonces, como L es triangular inferior, y en las, y vamos a ver, y bueno, lo único que tenemos que asegurar en sí es que, ah, no, pero vamos a hacer esto mejor. Vamos a hacerlo así. Antes de decir que L es triangular inferior, entonces, por lema 4 punto, a ver, 4 punto, quiero revisar una cosa, creo que me equivoqué del lema acá arriba. Porque, ah, no, este está bien. Pero sí, por el lema 4.2, este lema nos dice que una multiplicación así es definida, es semidefinida positiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a comprobar o vamos a argumentar simplemente que la matriz va a ser o es no singular. Y con ello, pues vamos a comprobar de que es definida positiva. ¿Okay? Entonces, ahora sí. Como L es triangular inferior. Y sus elementos de la diagonal. Y son positivos. Entonces, L es no singular. Y por tanto, A es no singular. Porque si una matriz es no singular, la transpuesta conjugada también es no singular y el producto de matrices no singulares es no singular. Entonces, ahí ya estaría. Y si tenemos una matriz semidefinida positiva que no es singular, podemos asegurar de que es definida positiva. Definida positiva. Luego de eso, ¿qué tenemos? Pues prácticamente aquí acabamos de comprobar que las tres proposiciones son equivalentes. Lo único que nos hace falta agregar es esta pequeña afirmación de aquí. Si A tiene una factorización de Cholesky, es única. Entonces, para comprobar eso, vamos a recurrir al típico argumento de demostración de unicidad que consiste en lo siguiente. Entonces, suponga que A igual a L por L transpuesto conjugado. Igual a S por S transpuesto conjugado, son dos factorizaciones de Cholesky. De Cholesky para A. Ok. Entonces, vamos a ver,
Ok, entonces, como A es no singular, tanto L como S son no singulares. Y son no singulares porque si fuesen singulares, entonces el producto entonces la transpuesta conjugada también sería no, sería singular y el producto sería singular y por lo tanto A no lo sería. Ok. Ok, tengo unas preguntas de un poco antes. Entonces, vamos a ver. Es el último, por tanto. Ok, ese último, por tanto, parece que no es tanto del lema, sino de las observaciones que hicimos. Y exactamente es de la observación. Ok, es exactamente el lema 4.6, pero ese todavía no lo hemos estudiado. En sí dijimos que en su momento lo íbamos a estudiar, pero en sí esta última parte, este por tanto se debe al lema 4.6, cosa que estudiaríamos mañana. Entonces, pero es en esencia lo que dice, que si una matriz es semidefinida, positiva y... Y la matriz es, bueno, no es exactamente ese, por tanto, es este. Y la matriz es no singular, entonces, por lema 4.6 es definida positiva. Y ese lema lo vamos a comprobar seguramente mañana. Y no vamos a utilizar en la comprobación, claro está, ninguno de los resultados que lo involucran, que son en esencia este. Si no, estaríamos haciendo una... redundancia en el argumento. Ok, y la otra pregunta. Ok, a ver, utilizado la parte 4.2 de, perdón, la parte de 2 del teorema 4.2, o sea, que estamos demostrando, pero en sí no lo podemos utilizar porque no hemos cerrado el ciclo todavía. O si eso es en la última parte, bueno, sí, no lo podríamos utilizar porque no hemos cerrado el ciclo. Ah, ok, del lema 4.2. Entonces... Vamos a ver. Podría haberse argumentado también que... Sí, podría haberse argumentado también de esa forma, diciendo que la matriz, como esta L es, aunque bueno, todavía habría que ver porque... Podríamos decir que el rango de L es N y que el rango de L transpuesto conjugado es N, o sea que las dos son de rango N. Pero en sí el rango del producto no... Habría que justificarlo con un poquito más de detalle, tal vez podría salir por ahí, pero habría que justificar que ese producto de matrices de rango N genera una matriz de rango N. Okay, vamos a ver por bien. Ah, es cierto. Sí, el lema 4.2 es solo es una de las dos matrices. No, entonces sí se podría utilizarse así. Okay. Sí, podría utilizarse también el lema 4.2 en esa parte, porque él es una matriz no singular y triangular, por lo tanto, aunque bueno, vamos a ver. Es que prácticamente la no singularidad es equivalente al rango n en este caso. Entonces, sí se puede utilizar, solo que sería de forma equivalente.
Sí, lo único que nos ahorraríamos ahí es esta parte de acá, la justificación de que de por lo tanto, en lugar de concluir que A es no singular, podríamos omitir toda esta parte y decir que el problema 4.2 de nuevo es definida positiva. Correcto, sí, esta de aquí es exactamente la observación 4, solo que esa observación 4 luego se formaliza en el lema 4.6, que es donde se demuestra. Listo, no hay problema. Entonces, bien, estamos en comprobar la unicidad de la factorización de Cholesky. Entonces, como la matriz A es no singular, las dos matrices tienen que ser no singulares por un argumento de contradicción, nada más. Si alguna de ellas fuese singular, entonces la transpuesta conjugada también lo sería, provocando que el producto, que haya un producto de matrices singulares, el cual generaría una matriz singular. Y pues A es no singular, así que es un argumento de corto aquí para verificar esto. Entonces, vamos a ver. Si estas dos matrices son no singulares, entonces podemos nosotros escribir que, a ver, podemos escribir L por a ver, tiene que ser en el orden correcto. Vamos a ver, tendría que ser L por S inversa. Sí, tendría que ser S inversa de este lado, porque si no, entonces que no me está apareciendo el cursor del lápiz en un momento. Esto se suele arreglar así. Okay, no se arregla. Déjame. Si no, no puedo ver cómo escribo. Déjenme ver si volviendo a compartir se arregla. No. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, aquí vamos a tomar este producto y lo vamos a expresar de esta forma. Vamos a multiplicar por S inversa en ambos lados y por izquierda en ambos lados. Y por derecha vamos a multiplicar por L menos transpuesta, o sea, la inversa de L transpuesta conjugada. Entonces quedaría así. Entonces podemos concluir de que esta igualdad se cumple. Ver esto. Entonces, este producto que tenemos aquí. Por un lado tenemos, es que vamos a ver las puntas, este es triángulo inferior. No, pero es que parece que está al revés. Ok, solo vamos a ver una pequeña cosa. Bueno, una contradicción no exactamente se da, solo quiero checar una cosita aquí.
Okay. Ah, ok, listo. Ya está. Solo me había enredado con una cosa que no tiene mucho que ver. Aquí tanto es L como S son matrices triangulares inferiores, así como bien me lo indicaba. Entonces, esta es una matriz triangular inferior. Y esta, como son las transpuestas, aparte de estar conjugadas, son las transpuestas. Así que esta matriz es triangular superior, porque es el producto de dos matrices triangulares superiores. Entonces, ¿cómo es posible que estas dos sucedan? Entonces, la conclusión es que estas dos matrices son matrices diagonales. Esa es la conclusión aquí. Así que, por lo tanto, es inversa por L. Y, bueno, que es exactamente lo mismo que S transpuesto conjugado por la inversa de L transpuesto conjugado, es una matriz diagonal. Ok, y aquí nos hace falta una pequeña cosita más. Ok, y adicionalmente, solo tuve que ir a revisarlo. Además, por lema 2.5, este lema dice que las entradas de la diagonal de la inversa de una matriz diagonal es simplemente la división, mejor dicho, 1 entre S1, 1. Entonces, lo que tenemos es. Las entradas de la diagonal de S inversa de S inversa son 1 entre S y I. Bueno, y aquí, esto no hace falta especificarlo, donde S y I es la entrada I de S. Okay. Y así. La Iésima entrada de la diagonal de S inversa L. Bueno, también algo similar sucedía para L transpuesto conjugado, ¿verdad? Y va a ser 1 entre L y I. Entonces, la Iésima entrada de esta matriz es L y I entre S y I, porque al final de cuentas, al multiplicar la matriz triangular inferior con una matriz triangular inferior, pues en sí los términos de la diagonal solamente quedan multiplicados entre sí. Entonces, similarmente, la Iésima entrada de la diagonal de S transpuesto conjugado por L menos transpuesto conjugado es S y I entre L y I. Y como estas dos tienen que ser iguales, por lo tanto, L y I entre S y I es igual a S y I entre L y I.
¿De dónde queda que los cuadrados deben de ser iguales? Y pues como esas entradas tienen que ser positivas, por el argumento que desarrollamos en medio de la demostración, entonces tenemos la conclusión de que LII es igual a SII. Sí. Ahora sí, lo que podemos concluir es de que este producto de acá arriba resulta ser la identidad. Así, S inversa por L resulta ser igual a la identidad, al igual que S transpuesto conjugado por L menos transpuesto conjugado, de donde tenemos que S es igual a L, y la factorización de Cholesky es única porque las matrices que la originan, la S y la L, son la misma. Y la factorización de Cholesky es única. Y ahí está. Quizá la parte que costaría un poco más visualizar es esta parte de que el producto de esta diagonal es SLII entre SII, pero es algo que se podría verificar. Pues no costaría mucho, es más que todo ponerse a ver las multiplicaciones. Porque al final de cuentas es la entrada II de una matriz triangular inferior por una matriz triangular inferior. Entonces, la cosa iría más o menos así. Entonces, digamos que la matriz está por aquí. Esta es la matriz triangular inferior de una y esta es la matriz triangular inferior la otra. Entonces, si ustedes quieren obtener el elemento I, I del producto en sí, tendrían que tomar la fila I y la columna I. Bueno, lo que sucede aquí es que las entradas, estas desde la 1 hasta la I menos 1, se van a cancelar con los ceros que están aquí arriba, desde la fila 1 hasta la I menos 1. Después se van a multiplicar el I, I con el I, I. Y de ahí en adelante, pues, los elementos que están aquí abajo, de la columna I más 1 hasta N, se van a cancelar con los ceros que están en las columnas I más 1 hasta N. Entonces, con ese análisis, o con esa idea, o con ese intento de comprensión de lo que está pasando, pues ahí queda más claro que el producto de dos matrices triangulares inferiores en su diagonal es simplemente el producto del elemento I, I de ambas. Entonces, de ahí sale que la entrada de la diagonal de este producto sea esto. ¿Ok? Entonces tenemos factorización de Cholesky única. Y no solamente tenemos eso, realmente tenemos un proceso de cómo determinar la factorización de Cholesky en términos de la factorización L de L. Y es correcto, la matriz de la multiplicación de dos matrices triangulares inferiores es triangular inferior, y eso está exactamente en el lema 2.7, si no me equivoco. Déjenme buscarlo. Ah, no, no es el 2.7, es el 2.6 exactamente. Dice que el producto de dos matrices triangulares inferiores es triangular inferior, y que el producto de dos matrices triangulares superiores es triangular superior. Y de hecho dice exactamente cómo es la forma del producto, y es multiplicando las entradas, perdón, cómo son las entradas de la diagonal, y dice exactamente que es el producto de las entradas de la diagonal de ambas matrices. Así que realmente podemos justificar este paso con el lema 2.6. Esta parte con el lema 2.5 y esta última de aquí por el lema 2.6. Entonces aquí
Esto es lema 2.6. Que de hecho la demostración es un ejercicio, dice ahí. Entonces, bueno. Ok, entonces lo último que vamos a hacer hoy es visualizar el... Ah, bueno, con las entradas I, J, ahí pues va a pasar lo normal de una matriz triangular, perdón, de una matriz normal. Bueno, no normal, sino una matriz cualquiera. Porque tomaríamos que habrían algunos de aquí que sí se multiplicarían. Si tomo, por ejemplo, esta fila de aquí abajo, todos estos términos se multiplicarían con todos estos de aquí, así que sería una multiplicación normal, solamente que considerando unos cuantos términos. Entonces no hay nada relevante que decir al respecto. Ah, porque en sí ya sabíamos que las matrices eran, podemos concluir que esta es la identidad, porque ya sabíamos que las matrices iban a ser diagonales. Esta, por el hecho de que era una triangular inferior igualada a una triangular superior. Así que sabíamos que iba a ser diagonal, así que solamente analizamos la entrada de la diagonal de esta, de este producto y de este otro. Sí, correcto. Bueno, entonces vamos a ver el algoritmo entonces. Exactamente este paso, el de la demostración de 2 implica 3, nos da la forma de construir la factorización de Cholesky a partir de la factorización LDL de la cual ya teníamos el código. Entonces, realmente solo es de construirse esta matriz, es decir, de la factorización LDL tomamos D, construimos esta otra matriz y de ahí multiplicamos L por esa matriz y esa es la factorización de Cholesky. Y realmente el código es bastante corto. Se lo voy a mostrar en breve, solo que con la actualización de la pizarra ahora es un poquito más lento el pegar imágenes. Entonces, tenemos un momento. Ahí está. Ahora sí, ya lo puedo pegar. Ahí está. Ahí está. Vean lo corto que es. Entonces, igual, así como le ha gustado el libro todo el tiempo, no solo es una factorización de Cholesky, sino que abordamos de un solo el caso de que sea una matriz por bandas. Entonces, pero realmente en el código no se ve muy reflejado, solamente es que la factorización LDL que pedimos, la pedimos por bandas también. Entonces, pero el procedimiento es el mismo. Tomamos la factorización LDL de la matriz A. En el caso de que sea por bandas, especificamos cuántas, si no le ponemos N nada más. Y eso nos va a retornar la matriz L y el vector G, perdón, DG, que contiene a los elementos de la diagonal de la matriz D. Entonces lo que hacemos es multiplicar a la matriz L por la matriz diagonal cuyas entradas son la raíz cuadrada del vector. Y aquí lo que estamos haciendo es una sobrecarga, o lo que está ocurriendo es una sobrecarga del operador raíz cuadrada, la cual se está aplicando aquí a un vector en lugar de a un número real. Entonces lo que está haciendo esta sobrecarga es aplicar la raíz cuadrada a cada uno de los elementos del vector. Y eso lo retorna en forma de vector. Entonces, prácticamente es como que dijera que la raíz cuadrada del vector, así, es el vector de las raíces cuadradas.
Lo cual podemos hacer sabiendo que estas entradas de D van a ser positivas, cosa que solo me lo garantiza el hecho de que la matriz sea definida positiva. Entonces aquí este problema nos tiraría un fallo si lo intentamos aplicar a una matriz que no es definida positiva. Entonces hay que tenerlo en cuenta para ese algoritmo. No es algoritmo o por decirlo así, a prueba de tontos, simplemente es algoritmo de que si todos las condiciones están bien, pues entonces va a dar un resultado correcto. Si no, va a tirar algún error o va a dar un resultado erróneo. Entonces aquí es responsabilidad del usuario asegurarse de que la matriz cumple las condiciones que debe de cumplir para que esto funcione. Y bueno, esta va a funcionar si es definida positiva. La hermeticidad no bastaría en este caso, porque entonces no podríamos asegurar esta parte de aquí, que las entradas van a ser estrictamente mayor que cero. Funcionaría, todavía creo que funcionaría si el resultado o si la matriz fuese semidefinida positiva, pero en ese caso ya entramos en una semifactorización de Cholesky, la cual no vamos a abordar, pero podría intentarse definir así. Ok, se le podría poner un if para verificar si la matriz es hermítica, pero aún así faltaría todavía para verificar o faltaría todavía analizar si va a ser definida positiva. Así que de hecho, y eso es lo que vamos a hacer mañana, vamos a ver una serie de criterios o una serie de condiciones con las cuales podamos garantizar que una matriz es definida positiva, o por lo menos tener unos criterios para detectar matrices que no son definidas positivas. Y eso es lo que vamos a hacer mañana, tanto a un nivel teórico como práctico a nivel de ejercicios. Entonces, listo, por hoy quedaríamos hasta aquí. Hoy más tarde voy a actualizar el campus con las diversas clases que hemos tenido. Ya creo que hay un tiempo que no las subo, entonces se las voy a ir subiendo para que las vayan teniendo. Entonces, eso. Por lo demás, tengan feliz tarde. ¿Listo? Gracias. Buenas tardes.